Nuevo repaso de las portadas de la prensa nacional. En todas ellas encontramos imágenes de ayer del salto de la valla de Melilla por cerca de 800 subsaharianos, que fueron duramente interceptados por la Guardia Civil. También ocupa un lugar destacado en las portadas la detención de Gerry Adams, líder del Sinn Féin, que hace que el proceso de paz en Irlanda del Norte se tambalee. En la edición de este 2 de mayo, festivo en la Comunidad de Madrid, El País publica en primera página un sondeo de Metroscopia según el cual el PP pierde la hegemonía en Madrid, la izquierda ganaría la alcaldía y UPyD sería clave en la comunidad. El diario del grupo Prisa destaca también que la pensión subirá solo el 0,25% en los próximos 3 años. El Mundo, por su parte, dedica su portada a las palabras de Luis de Guindos. Hay desafección en Cataluña, estamos dispuestos a negociar. En una entrevista exclusiva para este diario, el ministro de Economía y Competitividad asegura: los empresarios catalanes me dicen que lo mejor es seguir siendo parte de España. El periódico destaca también el seguimiento moderado de las manifestaciones del 1 de mayo en nuestro país y la alarma que ha generado en el PSOE la revisión del caso Faisán, fijada por el Tribunal Supremo para el próximo 13 de mayo, en plena campaña para las elecciones europeas. ABC ilustra en su portada la manifestación de ayer en Bilbao, con Toxo y Méndez a la cabeza. Titula: malestar en las bases de UGT y Comisiones Obreras por su deriva nacionalista en Cataluña. No tiene desperdicio la imagen inferior, con Ana Botella portando las camisetas de los 2 equipos de fútbol madrileños e Ignacio González sujetando 2 copas de Europa. La capital prepara una fiesta con Real Madrid y Atlético previa a la final. La Vanguardia abre hoy su edición en papel con la imagen de la manifestación de ayer en Barcelona, Marchas por el Empleo. La noticia del día, sin embargo, viene con tintes eclesiásticos. El Vaticano sopesa que Cañizares sea arzobispo de Barcelona. Apunta el diario catalán la buena relación de Cañizares con el gobierno y que Blázquez, actual titular de Valladolid, se perfila para sustituir a Rouco Varela en Madrid. En cuanto a la prensa económica, Repsol es hoy claro protagonista empresarial. Expansión titula: Pemex se plantea dejar Repsol tras 30 años en la compañía. El grupo mexicano podría vender el 9,5% que posee tras la tensión desatada por el nombramiento por sorpresa de Imaz como consejero delegado. Este diario recoge también en su primera página la ofensiva de Iberia para superar a Air France en Latinoamérica. El Economista aborda un titular de Repsol con una perspectiva diferente. Repsol saca del balance la deuda de gas natural ante una futura venta. Según este periódico, la petrolera se libera de al menos 3.386 millones de euros y borra de un plumazo la deuda de la gasista para adaptarse a las exigencias de las normas internacionales de contabilidad. Sitio destacado también en primera página para el crecimiento de las ventas de loterías por primera vez en la crisis, a pesar de la subida de impuestos. Cerramos nuestro repaso, como ya es habitual, con 5 días. Dividendos para el verano. Las empresas cotizadas repartirán 3.300 millones hasta julio. La foto del día es para las movilizaciones sindicales de ayer en Madrid, bajo el titular: los salarios subirán un 0,2% este año y un 0,6% el próximo. Nota también para Telefónica, que sigue manteniendo la confianza de los grandes inversores españoles. Bestinver, Morinvest y Torrenova amplían su presencia en la Teleco.